Desde un hospital el doctor Lara nos tomó la llamada. Quisimos hablar con él porque es intensivista en uno de los hospitales COVID más importantes de Toluca, porque está en la llamada primera línea de combate y porque le ha tocado desde distintas perspectivas conocer de cerca, muy cerca, la pandemia. Y cuando nos llega aquí a nuestra trinchera, a nuestro trabajo, llega fuerte porque aunque habíamos tenido una experiencia en el 2009, teníamos problema incluso en cómo protegernos, en el tema de seguridad, en el tratar a los pacientes. Se hicieron muchos videos, mucha campaña de cómo los médicos, las enfermeras, todo el personal que laboramos en áreas de salud teníamos que protegernos con equipos de protección personal máximo, prácticamente el Tyvek, el traje completo, los lentes, la mascarilla. Estábamos completamente aislados. Y eso lo tuvimos que aprender porque nunca llevamos un adiestramiento especial. Y empezamos, sabemos que nos toca, pues es lo que sabemos hacer, es nuestra formación, atender a los pacientes en circunstancias fáciles, difíciles, complicadas. Teníamos esa idea en la mente de hacerlo, ¿no? No recuerdo a algún compañero que haya dicho no le entro, ¿no? Sí, había muchos compañeros, muchas compañeras, con temor, pero vi más casos de estar convencidos de hacer las cosas. Esa fue la experiencia cuando vi a mi primer paciente, el observar que sus condiciones eran graves, que era muy parecida a la influenza en la afectación pulmonar, que es una inflamación de todo el pulmón y que de manera pronta lo lleva a una oxigenación muy baja, que requieren tener una ventilación artificial. Y al paso de los días, supe que es tan grave observamos que era tan grave esta enfermedad que teníamos que aislarnos para proteger a la gente que estaba cerca de nosotros. Nosotros mismos enfermamos. No es que nunca hayamos pensado en el paciente, sino que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veía un paciente y le veía altas probabilidades de fallecer, bueno, pues había que hablar con la familia y ser muy claros, ¿no?, en el pronóstico. Pero cuando nosotros enfermamos, pues sabíamos que podíamos morir. Y se siente un dolor especial. El doctor Lara decidió vivir solo para proteger a su familia, pero en el Inter tuvo un accidente automovilístico. Tras su hospitalización volvió a casa. En esos días, su esposa tuvo contacto con un familiar con COVID. Ella enfermó. Y luego, él también. Esa es otra de las cosas que se platica mucho, ¿no? Que hay evidencia. En las áreas de salud vamos a tener más riesgos de infectarnos por un contagio familiar más que por un contagio hospitalario, ¿no? La frecuencia es mayor al interior de la familia. Porque ahí pues es evidente que no tenemos cubrebocas, que no hay estas medidas en la distancia. Eso pasa en la mayoría de los hogares. Empecé el tratamiento ahí. Estuve 4 días con tratamiento tomado. En el quinto día me dio fiebre de 40 grados. Entonces, con una amiga del hospital fue a mi casa, me canalizó, me puso medicamentos y a partir de ahí estuve unos días recibiendo medicamentos a través de la vena, pero 2 días después seguí teniendo dificultad para respirar y entonces acudí al hospital. Me ayudaron unos amigos médicos a recibirme en urgencias. Me hicieron unos estudios, entre ellos una tomografía, y se vio que tenía un daño avanzado en ambos pulmones, y bueno, pues
prácticamente la indicación de ellos fue que me hospitalizara. Y me dio mucho miedo, porque era como ver una película por segunda vez. El doctor Lara estuvo hospitalizado en una clínica del IMSS. Pasó algunos días en la unidad de cuidados intensivos. 2 meses después, su mamá se contagió. Yo estuve 2 semanas en terapia intensiva y en unos días conseguí un teléfono y le hablaba a mi mamá. Le decía que me iba recuperando, que estaba mejor. Después ya pude irme a casa y seguir recuperándome ahí. Quedé con mucha debilidad, pero me interesaba que ella estuviera. Y dice, bueno, las mamás se preocupan mucho y me interesaba que no se sintiera así. Después de unas semanas, ella enferma, más o menos 2 meses después de que, o 1 mes después de que yo salí del hospital, ella tiene contacto con un familiar. Y bueno, pues en ese momento se contagia. Entonces, pues hablo con la familia y les pido que le demos la oportunidad de ser tratada en la casa. Y me quedo a su cuidado. Entonces me doy cuenta que en un par de días ella se pone más delicada, volverá con la familia y decidimos llevarla al hospital. También recibió una buena atención médica. Estuvo 2 semanas en el hospital, pero sus condiciones cada vez fueron más graves hasta que ya no pudo resistir y pues falleció. La madre de la intensivista fue hospitalizada en el lugar de trabajo del doctor Lara. Precisamente me tocó regresar al hospital en el peor día de ella. En el día en que se puso más grave, yo regresé al hospital. Y bueno, fue un momento difícil, donde también uno contempla que esto de la pandemia es una situación que todavía siento que no visualizamos las secuelas que nos va a dejar de tanta afectación. Estamos tan abrumados de uno tras otro, un amigo, un familiar, un conocido, que no nos ha dejado ni siquiera vivir plenamente nuestra tristeza, nuestro duelo. Son tantos duelos de manera seguida que no ha habido momento de recuperarnos de uno y pasamos a otro. El doctor, desde su labor, explicó a su familia el deterioro de la salud de su madre. Me toca hablar con mi hermana en una relación profesional, objetiva, de dar el reporte de salud y le explico cuáles han sido el deterioro y le explico que en el hospital, científicamente, ya no había más que poder ofrecerle. Y al poco tiempo, pues mi mamá fallece, a las pocas horas, dan este informe. Pasa una semana más y yo vuelvo al trabajo y me deja con una sensación difícil de afrontar. Difícil de regresar al trabajo, difícil de seguir haciendo las cosas bien. Pero creo que se va resolviendo poco a poco. En esta evaluación, como dices, de un año, algo que no nos puede faltar es dar la confianza a cada paciente de que su familia, de que el propio paciente y uno como profesional vamos a hacerlo mejor con los recursos que tengamos, ¿no? Afrontando lo que tengamos que afrontar, en lo que tenemos en nuestro país, en nuestro medio, lo que nadie nos puede quitar. Es una palabra de aliento, ¿no? Obviamente que no curan, pero sí acompañan, ¿no? En el Estado de México, según las estadísticas federales, que por cierto no coinciden con las estatales, han muerto casi 28.000 personas y han enfermado cerca de 211.000, cifra a la que hay que sumar los casos no registrados.
Y lo que me deja un año es sobre todo eso, no perder tiempo. El tiempo es muy importante. Todavía no tenemos un perfil de a quién le va a afectar más o por qué. Hemos visto corredores, hemos visto gente que hace deporte y le va muy mal. Hemos visto gente de la tercera edad, obesa, con enfermedades pulmonares previas y recupera, ¿no? Quisiera pensar que a mitad de año ya habrá pues, más del 30% de mexicanos vacunados. Quisiéramos que fuera más rápido. Es importante que todos sepamos que la vacuna no va a ser la solución de todo, ¿no? La vacuna va a tener una eficacia durante un tiempo, nada más. Las muestras de apoyo y solidaridad con el personal médico se han ido acabando. El doctor Lara dice sentirse afortunado de saber que recibirán la vacuna en primer lugar. No creo que debamos de tener un reconocimiento más que la señora que hace las actividades de limpieza en el hospital, ¿no? El personal, o sea, en un hospital somos todos, todo tiene que ser así para que funcione. Y en otro lado, otra gente está haciendo algo, está escribiendo, está analizando otras cosas, pero creo que hay más personas que están interesadas en que lo que saben hacer lo hacen de la mejor manera. Y eso simplemente se llama, para mí, hacer bien tu trabajo. El final de esta pandemia en México no se ve aún cerca. La labor profesional del personal sanitario se realiza día con día, en este hospital, donde los ingresos continúan. Aún no imagino cómo vamos a volver al mundo que no sea COVID.